como le explicaba antes, es no meter el shooting dentro de la caña. Ya ahí, teniendo 1 metro 50 centímetros, ya, o sea, tenés el peso ya como para lanzarlo. Es un shooting corto de 6.50, como había dicho. Y solamente es esto hoy. Y darle fuerza con este brazo. No le vamos a hacer fuerza con la caña, sino es el brazo este. ¿Viste el brazo? Acá atrás. Cuando termina la jornada de pesca, generalmente a uno le molesta el brazo este. Y a mí me molesta este brazo por el tema de la stripeada, que es donde está constantemente así. Vos no la haces de doble tirón, la haces un solo tirón. Es un solo tirón. Para hacer la técnica esta, lo esencial es aprender el rol. Vos con un rol, que bueno, acá no se puede mostrar mucho por el césped, pero en el agua, es que el rol ya quede estirado. Una vez que tenga estirado el rol, sale. Cuando tenés los shooting largos, que vienen los originales de 9 metros, 10 metros 60, 11 también vienen. Hay mucha gente que lo mete adentro del shooting, ¿no? Si metemos el shooting adentro, ahí es esencial que hagan bien el rol. Vos metés el shooting adentro, con los shooting largos, ¿no? Y cuando hagamos, lo tiramos hacia adelante, le damos línea. Y una vez que salió la línea completa, Pablo, 350 gramos. Hombre. Ese sería como para una caña 8 más o menos. Sí, una caña 8 anda bien. Una caña 8 medida durita, ¿no? Vamos a meterle un tiro con ganas. ¿Cuánto fue el tiro que metiste en el campeonato? 38 medio. Luego 3 horas. Fíjense que es importante que también, cuando uno tira, las dos manos empiecen con... ¿Qué es lo mismo? 38 metros. Las dos manos empiecen a castear al mismo tiempo y en velocidades progresivas iguales. O sea, mi brazo derecho se va a mover con la misma aceleración que el brazo izquierdo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que mi caña, cuando empuje, no colapse. Los pies, como les decía, pie derecho, izquierdo adelante, pie derecho atrás a 45. Siempre un roll. Y ahí levanto. Y dejo salir línea en el tiro. Fíjense cómo se afina. Ah, re fácil. Pero ya lo que voy. Es importante el tema de la alineación al momento de tirar. Es un factor fundamental. Yo personalmente prefiero, como me hizo hace un rato, hacer un non-loop. O sea, hice mi rol, me quedó, vamos a ver el rol, extendido. Levanto de esta manera. Fíjense cómo se arma un loop muy grande atrás. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen, por ejemplo, una mosca demasiado pesada, ya se aseguran de que no les hace un tailing y se enreden el back up. Entonces, hacemos un loop atrás, ahí sí elijo el lugar donde quiero tirar adelante, dejo que vuele atrás y ¡pum! Corchazo. Te voy a mostrar, voy a empezar. Estos van a ser dos extremos totalmente opuestos. Esta es una caña 4 de 9 pies y esta es una línea que mide 6 metros 20. Es una línea escandinava, eso quiere decir que tiene la mayor concentración de peso en la parte trasera y se va afinando hacia la punta. ¿Qué ventaja tiene eso? Que rolea como ninguna otra. Se inventaron estas líneas justamente para cuando uno tiene problemas de espacio atrás. Poder tirar con un rol o con una técnica de spey y lograr una distancia más o menos aceptable de pesca.
caña 4. Esto es caña 4, les aviso para que... También se puede tirar haciendo overhead, porque lo que nos va a pasar muchísimas veces pescando, sobre todo en el Niemai, es que vamos a tener suficiente espacio atrás. Donde tengamos unos metritos atrás, podemos... Estamos pescando con una caña 4 que no pesa nada, muy cómodamente, y tirando una distancia más que aceptable. Así de litro. ¿Y con viento qué tal para tirar, por ejemplo? Con viento se la rebanca. Esto lo pueden meter, como decía Mati recién, la técnica para siempre que uno tira con viento de frente es siempre la misma. Es achicar el loop y tirar por abajo. Y que se termine de estirar pegada al agua. O sea, hay que tratar de tirar lo más bajo posible. Y que bien planchado. Hay que bajar la caña a full, como hacía Mati recién, y ponerla lo más pegadita al agua posible, porque es donde menos viento hay, pegado a la superficie. Esto sería... Se pueden aplicar en dos momentos. Vamos a ir por partes. Supongamos, hagamos un roll normal. Primero vamos a tirar con una sola mano sin hold. Ahora vamos a aplicar un hold. Acá en el pasto igual no lo voy a poder aplicar el doble, pero se los voy a explicar como para que lo sepan después cuando estén en el agua. Porque como no tenés agua que haga de ancla, es difícil. Lo que hay que hacer cuando uno... Fíjense que ahora yo lo voy a dejar más línea afuera. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener que hacer después es meterle el hold hasta ahí. Entonces yo no quiero que se me trabe en la punta de la caña la unión donde está el loop de la inercia con la línea. Entonces dejo esa línea para que se den una idea. En un día normal, es un tiro bastante aceptable. No es. Esta es la parte liviana extrema. Ahora vamos a pasar a la equivalente. Van a ver que el color de la línea es exactamente el mismo. El color de la amnesia también. Es todo exacto. En realidad esa línea está basada en esta. El hijito. Esta es la mamá. En lugar de tener amnesia de 25 como tenía ahí, tengo amnesia de 42. Pero básicamente lo mismo, la línea es una escandinava, también de tres densidades, empieza en flote, termina en hundimiento 3. Y creo que me voy a poner un poquito más adelante. Al ángulo. La segunda variante de las cañas de dos manos es esta, la que a muchos les va a interesar porque es mucha distancia. Y es tirar haciendo overhead como si fuera una caña de una mano. La diferencia... que nosotros tenemos que agarrar la caña mano a mano y no hacemos hole en la línea. Un secreto para hacerlo fácil es mantener el grip de la caña de la cabeza hacia adelante. No irse para atrás, porque el hecho de llevar los brazos para atrás va a ser muchas macanas. Va a hacer que hagamos un tiro malo si no tenemos una buena técnica. Entonces lo que hay que hacer es tenerla acá, tranquilita. Y después se la suelta nomás. Acá hay, para que vean, esto es backing. Acá hay 30 metros de amnesia, más 10 metros de línea, más 4 y medio de nido. La mano izquierda es como si estuvieras usándola para el hold. Una palanca. El secreto de castear viene en el fake. La posición ideal para empezar el cast para adelante es tener esta mano a la altura de la oreja, la caña a 45 grados, y cuando uno adelanta, que mueve el cuerpo, cruza las dos manos y se detiene ahí a 45 grados. O sea, el secreto es parar la caña eficientemente. Es como la caña de una mano.